La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Palabras de Jesús a Santa Faustina, religiosa polaca a la que Jesús escogió para dar el mensaje de la misericordia al mundo. Pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, del año 1931 a 1938, le pidió que hablara al mundo de su misericordia, de su amor, de cuánto deseaba derramar su misericordia. Le dijo: dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Di, hija mía, que soy el amor y la misericordia mismos. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. Dejémonos acoger por la infinita misericordia de Dios. Él todo lo puede, todo lo sana, todo lo restaura. Pidamos para estos momentos que estamos viviendo la fortaleza y la sanación. Pidamos con confianza. Sin duda nos dará paz. Necesitamos de la fe para que la misericordia de Dios pueda obrar en nosotros. Jesús dice: ninguna alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. La imagen de Jesús misericordioso fue solicitada por Jesús mismo a Santa Faustina cuando se le apareció el 22 de febrero de 1931 y le pidió que pintara la imagen según lo estaba viendo, mostrando sus rayos de su misericordia, que significan la sangre y el agua que brotaron de su corazón cuando fue traspasado en la cruz, abriéndose en ese momento la fuente de la misericordia para el mundo. Jesús dice: ya muchas almas han sido atraídas a mi amor por esta imagen. Mi misericordia actúa en las almas mediante esta obra. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella. Muchas almas recibieron gracias de conversión y de fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial al venerar la imagen de Jesús misericordioso, que se propagó rápidamente en toda Polonia y luego en toda Europa, y así ha sido en todo el mundo hasta nuestros días. Hay una serie de promesas que Jesús da a Santa Faustina, y entre ellas está la veneración de la imagen. Yo prometo al alma que venere esta imagen que no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi propia gloria. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Como otra promesa importante dada por Jesús a Santa Faustina, también tenemos
El rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Oración que Jesús dictó a Santa Faustina en el año de 1935, como súplica para aplacar la ira de Dios por los pecados del mundo. Le dijo: a través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia en la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. Defenderé como mi propia gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. La coronilla se reza del modo siguiente. Primero se rezará una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo de los Apóstoles. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, se dirán las siguientes palabras: Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas del Ave María se dirán las siguientes palabras: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, se dirá tres veces estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y, como oración opcional, al final se dirá: oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Rezarla preferentemente a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, y de esa manera también nos uniremos a muchas personas que la rezan en ese momento. Si podemos rezarla más veces, aún mejor. Jesús pidió rezarla incesantemente. En estos momentos que tanta gente está muriendo, triste y sola en los hospitales, ofrezcamos esta oración por ellos, lo más que podamos. Esto es una obra de misericordia. Jesús nos dice que esta imagen de la Divina Misericordia recordará a las almas la exigencia de su misericordia, porque la fe, por más grande que sea, sin obras, es inútil. Estamos viviendo un momento muy oportuno para llevar a cabo obras de misericordia. Ayudemos de la manera en que nos sea posible. Ayudemos a nuestros hermanos
que tanta necesidad tienen. Cuando físicamente no podemos llegar a los lugares, podemos hacerlo a través de la oración. Tomemos en cuenta también que Jesús dijo a Santa Faustina que todo aquello que hagamos a los demás se lo hacemos a Él. Observemos su corazón misericordioso y reproduzcamos su compasión en nuestro corazón y en nuestras acciones, así como Jesús se lo solicitó a Santa Faustina. No tengamos miedo de nada, porque Jesús siempre está con nosotros. No nos abandona, nos cuida, nos protege y nos prepara. Es nuestro refugio, nuestra roca y nuestro Dios en quien confiamos. Volvamos a Dios. Clamemos por su misericordia y por la sanidad. Oremos los unos por los otros. Habitemos bajo la protección del Altísimo y moremos a la sombra del Todopoderoso. Él nos librará de todos los peligros. Padre bueno, en tu incontenible misericordia, ten compasión de la humanidad y permítenos llegar verdaderamente a creer para sanar nuestros corazones y así sanar los otros, para que el pueblo se arrepienta de la maldad, para que no se llene la copa de la ira del Señor. Nuestro Padre del Cielo nos ama, desea nuestra conversión, nos espera con los brazos abiertos. Perdónanos, Señor. Ilumina tu rostro sobre nosotros y concédenos la paz.